Sí, no fue. Jugamos mucho tiempo en nuestro campo. Eso hizo pues que muy rápido nos anotaran. En 6 minutos hicieron 2 goles y ya fue cuesta arriba. Aunque al segundo tiempo creo que estuvimos encima. Un gol hubiera cambiado el partido, pero bueno, no logramos anotar, ¿no? ¿Se quedan tranquilos pese a que al resultado que están en la punta hay que depender igual de Cristal? No, después de una derrota es difícil estar tranquilo, ¿no? Pero bueno, nos da la sensación que va a estar muy parejo hasta el final, ¿no? Ahí depende del resultado de hoy día, se puede acercar a UTC y todo va a estar muy parejo entre 5 equipos más o menos, ¿no? ¿Esta altura del torneo, esta derrota en Arequipa, qué tanto afecta en el camino por el título? No debería afectar mucho, o sea, igual molesta, pero no debería afectar mucho, porque imagínate, estás pensando en la derrota cuando tienes un partido encima y tenemos toda la posibilidad de ser campeones, entonces hay que tomarlo con tranquilidad, pero aprender algunas cosas porque más allá del segundo gol, que bueno, fue un golazo, el primero creo que es una jugada que ya sabíamos cómo se podía venir, ¿no? Desde lateral y no pudimos estar atentos para evitar eso, ¿no?